La concejal de Consumo, Antonia López, ha confirmado que el organismo municipal ha recibido la visita de centenares de ciudadanos que han apreciado un notable incremento en sus recibos de la luz, que desde noviembre de 2008 ha pasado a facturarse mensualmente y no cada dos meses. Según ha dicho, el Servicio de Información Municipal atiende las quejas y deriva a los consumidores a la empresa. En la OMIC solo se han tramitado unas 40 reclamaciones formales contra la compañía Iberdrola, que también han sido trasladadas a la Dirección General de Industria. Desde que comenzaron a llegar a los hogares los nuevos recibos de las compañías eléctricas, el número de usuarios de la OMIC se ha incrementado en unas 15 personas diarias y la cifra tiende a disminuir conforme aumenta la información del ciudadano sobre las nuevas tarifas. López ha manifestado que el personal de la OMIC está muy ocupado porque la demanda de información de los ciudadanos ha sido muy importante, aunque la mayor parte de los usuarios no han llegado a ejecutar reclamaciones. Decir que no todo el usuario que ha llegado a la OMIC se ha tramitado esa reclamación, pero sí que es cierto que en torno ya a unas 30 o 40 reclamaciones llevamos ya remitidas. Hay algunas que están todavía por eso, porque el personal la verdad que está estos días bastante, bastante ocupado también porque la demanda de informaciones es muy importante.